programa. Me cayeron gordas, la neta, ya me cayeron mal. Ya me cayó mal que siempre estén desacreditando mi trabajo. No estamos desacreditando nada. Creo que no es el espacio ni adecuado, ni la forma de decirlo. Pero es la manera. Pero es que tú no respetas nuestras opiniones. Las que no respetan son ustedes. No es cierto, es que tú siempre lo cambias a tu conveniencia. Lo vamos a resolver yo aquí. Pero es que no se hace al aire, el que estás mal eres tú. Estoy harto. De las desacreditaciones. Nadie es que no estamos de acuerdo con algunas opiniones, ayer, no desacreditamos. Ayer. O sea, en serio, neta, no es posible. O sea, me puse a analizarlo. Que se hayan puesto a defender a Sergio Mayer contra una madre que quiere defender a su hija, nada más. Yo no sé qué intereses tengan ustedes con Mayer. Ninguno. Yo no sé si les dio trabajo. Les ofreció trabajo. De verdad, sí. Me extraña mucho que llevando tanto tiempo y siendo compañeros, hagas un reclamo de este tipo al aire, porque no creo que sea ni lo adecuado, ni nos hemos conducido así. Yo respeto tu trabajo, tú deberías respetar el nuestro, porque solo son opiniones. Aquí estamos para dar opiniones y justo tenemos una mesa de debate. Yo lo he hablado contigo, nada es personal, es un debate y no todos tenemos que opinar igual que tú. Creo que eso es lo que debemos entender. Opinar. Sí, pero las desacreditaciones. No hay desacreditación. ¿Cuál desacreditación? Empezando por Joana Vega, a mí la neta me tienen muy cansado. Okay, bueno. Entonces yo... Si no opinamos igual, no quiere decir que te desacredite. Yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite este programa a mí. O bueno, que quita Joana. Esa es tu decisión. Porque yo no puedo estar aquí con Joana. O sea, me estás amenazando al aire. Estoy diciendo lo que yo le voy a decir a la empresa. A ver, mira, Gustavo, si quieres irte a tus argumentos, estás hablando de que una madre, ¿cómo es posible que no defendamos? Tratamos de hacerlo más objetivo. Y tú, al aire... Me estás amenazando. No, yo estoy diciendo lo que yo voy a hacer. Ah, bueno, eso es una amenaza. Yo no quiero hacer, compañeros. Trabajando contigo. Yo creo que tenemos que calmarnos todos. Bueno. Estamos al aire, Gus. Hay que tranquilizarnos. A ver, es que ya párale. Por eso, o sea, está bien, lo hablamos fuera del aire, ¿te parece? Hay que hablarlo fuera del aire, somos compañeros. Desacreditación. No creo que sea el mejor momento. O sea, tienes tus puntos, los podemos hablar después. Sí, claro, pero es una desacreditación tras otra. Vamos a hacer... Joana.